Hola, buenos días, mis curlies. Ay, me estoy encantada de estar con vosotras. Buenos días. Y bueno, ¿queréis saber qué he hecho el primer día que he salido a la calle en este mes de enero? Porque estaba algo malita y no podía moverme mucho. Pues, seguir viendo el vídeo. Para empezar, en mi otro vídeo os decía por qué me llevaba peluca y tal, porque me había estado poniendo pues un tratamiento en el cabello para que estuviera luminoso y brillante. Y me creciera, habéis visto que ya ha crecido muchísimo, ¿eh? Es todo mi moño, ya ha crecido un montón, o sea que está bastante contenta porque mira, el pelo aunque recogido, me llega por aquí, ha crecido mucho, ¿vale? Aparte de eso, me he hecho una promesa de leerme un libro cada semana, ¿vale? Porque a mí me encanta leer y creo que para una persona que escribe es muy importante. Pero también me hice la promesa de leerme un libro en español o castellano, un libro en inglés, otro en francés, ¿vale? Para complementar las tres lenguas que más o menos llevo bien. Entonces, hoy me he ido a la biblioteca, que he podido moverme un poquito, y me he cogido tres libros. Dos en inglés y uno en español. Me he cogido un libro de J. Rowling que me ha sorprendido porque yo no sabía que aparte de escribir sobre cosas de fantasía, escribía también como una especie de misterio tipo Agatha Christie. Y me he cogido esto que se llama Casual Vacancy, que es vacancia como cuando las casas, ¿no? Como al vacante casual, ¿vale? Que va sobre los habitantes de un pueblo que tienen como una especie de guerra entre ellos, ¿de acuerdo? Que es un pueblecito, como siempre, de Inglaterra, que parece muy tranquilo, pero que luego hay unas cosas tras las cortinas que, bueno, te ponen los pelos de punta. Ese es J. Rowling, J.K. Rowling, ¿no? De Casual Vacancy. Me encanta. Bueno, no lo he leído aún, pero cuando lo lea os digo qué tal me ha parecido. Este es uno. Luego, me he cogido otro. Este es una escritora nueva que acabo de descubrir que se llama J.D. Robb. Como veis, casi todos nos ponemos una C o una K porque es mucho más corto que el nombre completo, ¿no? Yo soy Fay Saint-Omer. Esta es J.D. Robb. Y va sobre el asesinato de una persona que supone que es muy buena persona, que es alguien ejemplar, que todo el mundo quiere en la ciudad, en el barrio, que le adoran, que hace obras sociales, y un día alguien lo mata. Entonces, la pregunta es, ¿por qué alguien quería matar a Rob, que se llama la persona? ¿Vale? Este es otro. Este es un thriller. Me encantan los thrillers y las de suspense. Desde que crecí con Sherlock Holmes, Agatha Christie, el Club de los Cinco. Me encanta Archie, o sea, soy, bueno, me ayuda muchísimo. Y luego me he cogido una que es, no suelo yo coger muchas de fantasías y tal, a tipo videojuegos y cosas así, no, pero esto es Brandon Sanderson, El aliento de los dioses, que es una trilogía así fantástica, que me ha gustado, he abierto el libro y he visto una cosa que me ha gustado mucho la frase. Y he dicho, me lo voy a coger porque tiene que ser muy interesante. Solo con una frase, imagínate lo bien que tiene que estar escrito. Y este es otro que me he cogido, que es Brandon Sanderson, El aliento de los dioses. Entonces voy a repetir, Brandon Sanderson, El aliento de los dioses, que va con lo que es la trilogía fantástica, que está contenida en el mismo libro, ¿vale? Que es de fantasía. Luego, J.D. Robb, que es una muerte fantasiosa, ¿vale? Fantasía en la muerte, mejor dicho. Y va a ser lo que os he contado. Un señor que es estupendo, maravilloso, alucinante, que cae bien a todo el mundo, pero un día, toma, le asesinan. ¿Por qué le han asesinado? Esto es lo que tengo que descubrir en el libro. Y luego nuestra señora J. Rowling, a la que yo adoro, porque, bueno, madre mía, creo que después de Tolkien es la persona que más me ha hecho disfrutar en los mundos fantásticos, ¿no? Bueno, después de los hermanos Andersen, Christian Andersen, Tolkien, con el Señor de los Anillos, ya sea los Arneses, escribieron los hermanos Grimm, todos estos cuentos, hermanos Grimm, los hermanos Andersen, que son escritores de cuentos fantásticos, Tolkien y J. Rowling son los que más me han hecho disfrutar en el mundo de fantasía. Así que descubrí que aparte de libros fantásticos, escribe también cosas así como Agatha Christie un poquito, me ha gustado. Así que mira, J, todavía tengo más en el corazón. Y eso es todo por hoy. Eso es lo que he cogido. Y bueno, deciros que en mi piel ha quedado muy bien suave. Es decir, la mezcla que hice fue mezclé un poco de aceite de girasol
con un poco de aceite de manteca de karité que me traje, ¿vale? Y lo que hice fue hacerme como una especie, no realmente pre-pull, sino que me lo puse en todo el pelo, me hice las trenzas de raíz y lo dejé ahí. Yo lo he estado dejando por la noche y ta, 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 mucho, ¿sabes? Y luego hoy me lavé la cabeza, me eché agua, me lavé la cabeza y así se me ha quedado súper suave. Y mira, ha crecido muchísimo. Me he hecho un moño alto porque no tenía ganas de peinarme, pero la verdad es que de cómo tenía yo el pelo, a cómo está ahora, estoy bastante contenta porque el pelo, de verdad que tengo ya mucho pelo y estoy orgullosa. Me ha costado mucho, pero ha sido un gran esfuerzo. Es verdad que sí que cambia de llevar la peluca lisa, llevar el pelo así natural, cambia mucho. Yo creo que la diferencia es que yo con yo el pelo natural me veo como con más personalidad, me veo como, no sé, más, como más mujer, ¿sabes? Más mujer. Y cuando llevo el pelo liso, me veo como más niña, no sé, o al revés, no sé, bueno, no sé cómo decirlo, pero sí, bueno, me encantan las dos cosas porque es un cambio de personalidad, me gusta. Sí, no, así me siento más powerful, ¿sabes? La otra es como más, o sea, es más niña, no sé, como más así, pero bueno, eso es todo por hoy. Y nada, pues que para que vierais mi pelo, que adoro mi pelo. Lo adoro, estoy haciendo para que crezca más y que esté más bonito. Y bueno, estoy intentando solucionar que el estrés hace que se me caiga el pelo de este lado. De este no, es muy raro. Que esto ya lo dije, que lo preguntaría a un especialista del cabello, a ver si conozco a alguno o le mando un email a uno para que le diga, oye, señora, me pasa esto, señor, me pasa esto, ¿por qué es? Y en el próximo vídeo hablaremos, aparte de los libros que yo escribo, que estoy terminando, Adicción, que es una trilogía, una saga vampírica que todavía estoy terminando de ajustar, y una que es la segunda parte, La Tortuga, que es la tortuga del dinero, la primera es la tortuga del éxito, que estoy terminando de corregir y de escribir. Un cuento infantil que es de dragones, que todavía no tengo el título muy definido, pero creo que va a ser El Callejón de los Tres Dragones, algo así. Y ya está escrito el libro, me falta solamente adaptarlo muy bien, estudiarlo muy bien y ya os iré contando. Y ya sabéis que sí, estoy preparando un libro también para el carisma, ya casi lo tengo hecho, ¿vale? Pero todavía no lo puedo subir, lo tengo ya todo porque son textos que he incluido y nada más. Y deciros, pues, bienvenidos a este año, bienvenido a vuestra nueva aventura. Ya hemos hablado de las listas, hacer una lista que. O sea, una lista ajustada a vuestra persona, ¿vale? A vuestra situación y a lo que queréis en la vida. No hagáis una lista pensando en otra persona, en lo que otra persona haría. Hacer una lista que se ajuste a vuestra situación. En el próximo vídeo hablaremos de cómo empezar un negocio. Más que un negocio, cómo empezar un proyecto sin tener ni un duro, ¿vale? Con las cosas que tengáis. Que de eso habla la tortuga del dinero. Que os va a gustar. Así que un besito. Chao, chao, chao. Os quiero un montón. Besito, besito, besito. Recordad, hay que leer mucho. Leer es bueno. Ayuda a liberar el estrés de la mente, ¿vale? Y te da muchas ideas. Y a lo mejor estás leyendo un libro y puedes encontrar una idea ahí bárbara que te cambia la vida. Ah, no me tocó nada de la lotería. Pero bueno, poco a poco. Besito. Os quiero.